Terremoto, bueno, que Peñarol, bueno, hay que laburar, eso te quiero decir. Hay que laburar el mismo resultado. Pero simplemente dije, para el final, dale. Porque yo lo que decía es que la Libertadores la peleó Nacional con Peluso y otro, y algunos otros jugadores, porque por algo llegó a semifinales, que River salió tercero y peleó, sí, la Sudamericana recién con Defensor un plantel, hizo una... Evidentemente que no. Defensor estuvo prácticamente ahí. Y yo quiero, a favor de Defensor y Nacional, reclamar, porque algún día se tendrá que escribir en la historia, que Estudiantes está ahora jugando la Copa Mundial de Clubes en forma absolutamente ilícita. Antes de la elemental. Absolutamente ilícita. Y tiene una Copa Libertadores en su historial absolutamente ilícita. Lo de Xavi. Porque eliminó a Defensor y a Nacional jugando. No, Defensor no jugó, bueno, Xavi, contra Nacional. Sí. No sé si no jugó contra Nacional. No. Fue previamente al partido eliminó, con Nacional. Eliminó a Nacional con Xavi. Y Xavi estaba inhabilitado. A mí... Y lo dijo la FIFA 3 meses después. Sí. Y en 100 metros llano, a Ben Johnson le sacaron la medalla cuando descubrieron que se dopó. Está bien. Entonces, a Estudiantes de la Plata, o le sacan la Copa Libertadores, no, o yo no paro de decirlo. Bueno, yo no paro de decirlo. Usted está temblando. Sí, señor. Espere un poquito en este momento. Elogio a Verón. Elogio a Verón. Chúpele las medias a Verón. Escúchame una cosa. Yo le digo que fue una estafa. Le da tirar con el celular, efectivamente. En loco, como dice la amiga. Un amigo dice, en loco. En este momento Leo está en un mar de nervios. Total y absoluto. Un detalle muy importante. Verón fue el mejor jugador, le aclaro. Uno de los jugadores que tenía problemas con Abreu. Sí. Y esa era la preocupación y la razón por la cual se llevó a cabo esa charla que decía, era nada menos que el capitán J. Morales. Ah. ¿Y qué dijo J? Como un señorcito dijo. No sé lo que dijo. Esa charla. Si le dan la luz verde, todo. Sí, perdón, que da la noticia a Río. Le toca la derecha. Hombre, si Río dice que hubo una reunión y le dieron luz verde, ¿qué dijo J? Según el dato que usted tiene, bueno, dijo pero sí. Está bien el aporte que hace. O sea, está manejando que en este yo momento creo que nada más ni nada menos. Las dos personas con más problemas. Un referente. Eran un jugador y un hombre importante del club que no es dirigente. Le quiero decir a Gorsi con el escaso criterio que tiene, con el escaso criterio que tiene Gorsi. No, le quiero explicar a Gorsi con el escaso criterio que tiene él, que Verón fue el mejor jugador por Afano de la pasada Copa Libertadores. Sí, con Schiavi al lado. Por destrozo. Schiavi fue. No seas malo. Primer punto. No se puede. También hay que decirlo. Robaron. Hay que decirlo. En el mismo tema hay que decirlo. Hay que decir una cosa, que Nacional accedió a la próxima ronda de la Copa Libertadores de América, por un problema que después cuando Nacional fue a jugar con Estudiantes en Argentina, era mucho más grave en la Argentina que lo que había sido en México. 10 veces más grave era en la Argentina el tema que lo que había sido en México. O el partido de México estuvo mal suspendido y los clubes mal excluidos de México, o el partido con Estudiantes de La Plata no se debió haber jugado. ¿Iba a perder Nacional? No, pero le estoy diciendo que San pasó Pablo una también, ronda. No me venga a contestar con otras preguntas. San Pablo no, no, porque no. Perdón, yo pienso que además tenemos que hablar de Liverpool, sí, vicecampeón de sí, la pero apertura. Sí, que complica tenemos que hablar de Defensor Sporting. Y si no hablamos de eso, este teléfono revienta. No va a revientar. La gente de Tacuarembó. Bueno, todo el mundo cree que el problema más importante de la vida es el que vive, ¿no? Y lógico, bueno, la gente de Tacuarembó está viviendo problemas graves y quiere que se hable del problema. Ya hablamos. Quiero decir simplemente esto. Lo que me encanta de todo esto es que definitivamente hace mucho que no lo escucho. Que un club eleve la mira y diga, me tiro a ganar la Copa. Y ya acaban de jugar para ganar. River y Nacional jugaron para ganar. Jugaron para ganar. El año pasado Nacional no se armó para ganar la Libertadores. Bueno, pero hizo una campaña espectacular. Perdón, hizo una campaña espectacular. Nunca una de que quiero ver. Así, hizo una campaña espectacular. Tengo el año una pasado. Mala noticia que quiero ver. No. Le voy a dar una noticia. No, el 87 y el 88, que salieron campeones de América y en el caso del Mundial de Mundo. Era un desastre. No se armaron para ganar. Pero no ganaron. Peñarol. Pero a mí me encanta que se la juegue. Estaba desahuciado en el campeonato uruguayo, Peñarol. Y Nacional se armó. Sobre la base, con mucho respeto, con el mejor equipo que yo vi del fútbol uruguayo, se armó sobre la base de retazo, concretamente. Sí, jugadores que venían sin jugar. Pero vos puede pasarte una vez. Siempre que armamos un equipo para salir campeón en Uruguay, nunca termina saliendo campeón. Ah, no sé. Esa es la historia. Ah, no quiero mandar un saludo, me permití mandar un saludo a Trotsky Ben Garán.